Damas y caballeros, este es su capitán de vuelo. Me gustaría darles la bienvenida a bordo de Aerolínea Sorprendente. Destino, conocimiento secreto. Hay muchas cosas que la mayoría de la gente no sabe acerca de estos grandes y locos tubos de metal que enviamos al cielo. Y nuestro entretenimiento a bordo de hoy revelará un par de cosas que seguramente te resultarán bastante sorprendentes. La señal del cinturón de seguridad ahora está encendida. Así que, tomen asiento, abróchense el cinturón y permítame llevarlos en un viaje por algunas características asombrosas y secretas de los aviones que nunca supieron que existían. Agente del aire. Cuando se trata de viajes en avión, una de las mayores preocupaciones a la hora de abordar es quién ocupará el asiento de al lado. Es muy fácil detectar a un pasajero particularmente molesto, pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte exactamente con quién estás compartiendo tu espacio en el cielo? Bueno, resulta que algunos clientes ocasionales no son en absoluto lo que parecen. Los alguaciles aéreos, a veces conocidos como alguaciles del cielo, son agentes del orden armados y especialmente capacitados, cuyo trabajo es volar disfrazados de pasajeros normales, en caso de que algo grave suceda entre las nubes. Pero antes de que empieces a jugar tu propio juego de detectar al alguacil del aire en tu próximo vuelo, estar en el mismo vuelo que ellos no es tan común como podrías pensar. Puede haber hasta 30.000 vuelos comerciales en los Estados Unidos diariamente, y se estima que actualmente solo hay 2.000 agentes aéreos estadounidenses empleados con el fin de atender vuelos, lo que significa que colocar uno en cada vuelo sería imposible. De hecho, algunas estimaciones sugieren que se pueden encontrar agentes aéreos en menos del 1% de los vuelos, ya que los agentes solo se despliegan en vuelos que se han detectado por presentar un mayor riesgo potencial para la seguridad. El trabajo de un alguacil del aire es mezclarse con la multitud, pero hay algunas pequeñas señales reveladoras que podrían significar que estás compartiendo los cielos con un agente secreto. Lo primero que hay que saber es que los agentes aéreos viajan principalmente solos sin el equipaje adecuado, pero a veces vuelan en parejas. Pero aunque pueden abordar con su compañero, los dos agentes nunca se sentarán juntos, y cada uno tomará un asiento en el pasillo hacia la parte trasera del avión, para tener una pista clara de la cabina de pasajeros. Mientras están trabajando, a los agentes aéreos no se les permite dormir, beber alcohol y ni siquiera usar auriculares para asegurarse de que estén constantemente alerta ante cualquier cosa sospechosa. También tienden a optar por ropa holgada ya que llevan un arma, que está atada al tobillo o cerca de la cintura. En última instancia, los alguaciles aéreos están ahí para protegerte. Y aunque los asistentes de vuelo saben quiénes son ellos en un vuelo, se supone que los pasajeros no deben saberlo. Entonces, si alguna vez crees que has visto un agente aéreo, llamar la atención sobre tus sospechas es lo peor que puedes hacer, ya que revelar su identidad podría resaltarlo como objetivo de cualquier posible villano en el vuelo. Así que siéntate, relájate y disfruta sabiendo que quizás lo hayas visto, y presume de ello ante tus amigos más tarde en tierra. Borné aéreo. La máscara de oxígeno amarilla de emergencia es una parte esencial de toda demostración de seguridad a bordo. Pero ¿y si te dijera que en realidad no contienen oxígeno en absoluto? Se podría suponer que las máscaras de oxígeno de los aviones están unidas a tanques llenos de oxígeno como los que usan los buceadores, pero este no es el caso. En lugar de tanques llenos de oxígeno, los aviones suelen utilizar lo que se conoce como bujía de oxígeno. Estas velas de oxígeno son cartuchos químicos en una caja encima de donde se despliegan las máscaras. La mayoría de las aerolíneas indican a los pasajeros que halen la máscara para iniciar el flujo de oxígeno. Este movimiento de tracción inicia una reacción entre distintas sustancias químicas, que generalmente incluyen peróxido de bario, clorato de sodio y perclorato de potasio, el último de los cuales se ve con mayor frecuencia en las aulas de ciencia, haciendo gritar a los ositos de goma. Aunque no parezca una combinación que salve vidas, estos químicos reaccionan para producir oxígeno cuando se calientan, que es exactamente lo que ocurre cuando se activa una vela de oxígeno. Cuando un pasajero tira de una máscara, se saca un percutor del cilindro, lo que desencadena una pequeña explosión que produce el calor necesario para que los químicos comiencen a generar ese oxígeno que salva vidas. Puede parecer un poco largo, pero estos sistemas de velas de oxígeno generalmente pesan menos que la alternativa de un sistema de gas comprimido, por lo que se prefieren para vuelos, donde minimizar el peso es esencial. Por lo general, los pasajeros tendrán entre 10 y 14 minutos de oxígeno por máscara, lo que suele ser tiempo suficiente para que el piloto lleve el avión por debajo de los 3.048 metros,
la altitud donde es posible respirar normalmente. Con suerte, nunca te encontrarás en una situación en la que necesites desencadenar este tipo de reacción química. Pero solo piensa en ese dulce golpe de serotonina química que recibirás cuando expliques a todos sus compañeros de viaje cómo este viaje en avión podría terminar con todos ustedes respirando sustancias químicas explosivas antes de que te escolten fuera del avión. Edad de los aviones. No se puede negar que ciertamente vivimos en la era de los aviones, pero ¿alguna vez te has detenido a considerar la verdadera edad de los aviones en los que vuelas? Existe la creencia común entre algunos pasajeros de vuelos de que un avión más antiguo podría significar que el avión sea menos confiable o incluso menos seguro. Pero ¿cómo saber siquiera la antigüedad real de un avión? ¿Y realmente importa su edad? Probablemente no lo sabías, pero mientras algunos de nosotros, los humanos, pasamos mucho tiempo tratando de ocultar nuestra edad, los aviones usan la suya para que el mundo la vea, si sabes dónde buscar. Al igual que los autos, los aviones tienen su propio número de matrícula que se utiliza para identificarlos, conocidos como números de cola en el mundo aeronáutico. Estos códigos, que a menudo pasan desapercibidos, contienen mucha información sobre un avión. La primera letra del número de cola identifica el país de origen de un avión. Los números de cola estadounidenses generalmente comienzan con una N. Otros países usan letras diferentes. Los aviones canadienses usan la letra C, mientras que los números de cola de los aviones británicos comienzan con la letra G. Los siguientes tres dígitos se eligen de un rango establecido por la aerolínea para un tipo de avión específico, y las dos últimas letras son una abreviatura del operador, por ejemplo, UA para United Airlines. Mientras tanto, American Airlines todavía opera algunos aviones con las letras AW, ya que algunos de sus aviones pertenecieron anteriormente a la America West Airlines. Si buscas el número de cola de un avión en la base de datos global, encontrarás todo tipo de información sobre el avión, incluidos cuántos asientos tiene, cuántos motores y cuándo se construyó. La mayoría de los aviones de pasajeros tienen una vida de vuelo promedio de alrededor de 27 años antes de ser retirados. Sin embargo, hay algunos aviones que todavía vuelan hasta bien entrada la mediana edad, y no creerás la edad que tienen algunos de ellos. Este Boeing 737-200 de la flota Nolinor Aviation ha estado en servicio desde 1974, lo que lo convierte en el avión de pasajeros más antiguo que aún está en servicio. Si te preguntas por qué o cómo Nolinor puede tener una unidad tan antigua en su flota, la realidad es que más antigua no significa necesariamente peor o insegura. Este avión en particular ha pasado por múltiples rondas de remodelación, y algunas de sus características en realidad se consideran superiores a las que se encuentran en los aviones más nuevos. Por ejemplo, el Boeing 737-200 en realidad puede manejar condiciones de aterrizaje más peligrosas en comparación con los modelos más nuevos, debido a la necesidad de adaptarse a las superficies de tierra más pobres en los aeropuertos más antiguos. Entonces, supongo que en el mundo de los aviones, la edad en realidad es solo un número. Caja negra. Si alguna vez has visto una película o una noticia sobre la desaparición de un avión, es posible que hayas oído hablar de la búsqueda de la misteriosa caja negra. Cada avión comercial y corporativo está equipado con dos sistemas separados conocidos en su conjunto como caja negra. Un registro de datos de vuelo y un registrador de voz en la cabina. Y noticias de última hora, ninguna de estas cosas son típicamente literales cajas negras. En realidad, funcionan de la misma manera que el disco duro de una computadora o una tarjeta de memoria. El registrador de datos de vuelo contiene toda la información relevante sobre las actividades del avión, y el registrador de voz de la cabina almacena grabaciones de todos los sonidos y conversaciones en la cabina. Dado que los sistemas de cajas negras contienen información que podría ser vital para descubrir qué ocurrió en un accidente de avión, estos dispositivos incluyen características de diseños especiales para garantizar que tengan las mayores posibilidades de ser encontrados. Una caja negra puede permanecer intacta después de ser golpeada con una velocidad de impacto de 500 km por hora y sobrevivir a la exposición a llamas de hasta 1100 grados Celsius durante más de una hora. El dispositivo puede emitir una señal una vez por segundo incluso a 6096 metros bajo el mar durante 30 días completos. No solo eso, sino que normalmente se instalan cajas negras en la sección de cola de un avión, ya que suele ser la parte que sufre menos daños en un accidente. A pesar de llamarse cajas negras, estos dispositivos están pintados de un tono naranja fluorescente, para que se destaquen fácilmente en el lugar del accidente. Aunque las menciones a las cajas negras de los aviones en el mundo real lamentablemente a menudo se asocian con accidentes,
No hay duda de que esta desapercibida característica de la aviación nos ofrece información invaluable sobre cómo hacer que los aviones sean aún más seguros en el futuro. Enganchado a la seguridad. Los aviones están equipados con una variedad de equipos de salvamento tanto a la vista como ocultos. Si bien es difícil pasar por alto algunas características como los cinturones de seguridad y los chalecos salvavidas, hay otras características de seguridad cruciales que pasan completamente desapercibidas para el pasajero de vuelo promedio. Estos dos pequeños agujeros que se encuentran aproximadamente un tercio del recorrido del ala en algunos aviones, por ejemplo, podrían salvarte la vida en caso de emergencia. Las alas de los aviones están construidas para ser lo más suaves y aerodinámicas posibles. Y, si bien esto es necesario durante los vuelos, puede ser un problema si un avión necesita realizar un aterrizaje de emergencia en el agua. Algunos aviones incluyen salidas sobre las alas que los pasajeros necesitarán usar en una evacuación de emergencia. Y, ¿lo adivinaste? Las superficies húmedas y lisas son una receta para los resbalones. Los aviones equipados con salidas sobre el ala incluyen estos soportes amarillos para cuerdas que se utilizan para enganchar y asegurar una cuerda de escape que actúa como asidero para los pasajeros que salen por el ala. Si no ves estos ganchos en tu avión, no te asustes. Solo son necesarios para aviones con salidas por encima del ala. Entonces, si alguna vez te has preguntado si los ingenieros aeronáuticos realmente han pensado en todo, características que salvan vidas como esta demuestran cuán responsables han sido. Bocina de avión. ¿Quieres escuchar una pregunta cuya respuesta nunca te has preguntado? ¿Los aviones tienen bocinas? Bueno, sí, y suenan y se ven exactamente así. Estoy bromeando, por supuesto. Ni se ven ni suenan así. Pero en realidad, tienen bocinas, bastante similares a las que se encuentran en los automóviles, pero que se utilizan para un propósito muy diferente. A diferencia de las bocinas de los autos en la carretera, las bocinas de los aviones parecen completamente inútiles durante el vuelo por un par de razones. Es decir, los aviones suelen volar a kilómetros de distancia unos de otros, con motores rugientes, lo que significa que es casi seguro que sus compañeros pilotos no oirían una bocina mientras vuelan. Entonces, ¿para qué sirven? De hecho, las bocinas de los aviones no están realmente diseñadas para que los pilotos las usen, y solo se utilizan cuando el avión está en tierra. Los ingenieros suelen utilizar la bocina cuando realizan el mantenimiento de la cabina de un avión, tocándola para llamar la atención de los trabajadores en tierra. A diferencia de un automóvil que sería imposible no notarla en el centro del volante, en un avión la bocina es un botón entre muchos otros comandos en el panel de control. Pero la pregunta más importante de todas, ¿cómo suena la bocina de un avión? Bastante rudo, ¿no? Esta bocina es principalmente un medio de comunicación. Los aviones modernos también pueden emitir sirenas con distintos sonidos para advertir a los ingenieros de tierra cuando un sistema en particular falla. Pero me sorprendería que alguno de los ingenieros fuera del avión se quedara alguna vez para averiguar qué trabajo hay que hacer. Si yo oyera esto, saldría corriendo por mi vida. Pasamanos ocultos. Si alguna vez has caminado por el pasillo de un avión durante una turbulencia inesperada, estarás muy familiarizado con lo que se siente ser un pinball humano. Probablemente hayas visto muchas manos temblorosas agarrando los asientos del pasillo para apoyarse. O tal vez incluso lo hayas hecho tú mismo. Después de todo, ¿no hay nada más a qué aferrarse, o sí? Resulta que hay una característica poco conocida en la mayoría de los aviones, que te evitará asirte del asiento de tu compañero de viaje. Se podría suponer que esta pequeña curva debajo de los compartimientos superiores es solo una pequeña peculiaridad del diseño, porque su ubicación es muy deliberada. Pero la mayoría de las cabinas de aviones modernas incluyen estos pasamanos incorporados ubicados debajo de los compartimientos superiores, para brindar cierto agarre a los pasajeros que caminan por los pasillos. Así es exactamente como las asistentes de vuelo hacen que caminar por la cabina parezca muy sencillo. Están haciendo trampa. Y ahora tú también puedes hacerlo. Hablando de conocimientos secretos que solo los asistentes de vuelo expertos conocen, ¿por qué no miras nuestros otros videos sobre secretos de aviones y mucho, mucho más? Solo presiona suscribirte. Ahora, damas y caballeros, el capitán ha encendido la señal de abrocharse el cinturón de seguridad. Regresen a sus asientos usando los confiables pasamanos de los que les hemos hablado. Todavía nos queda mucho por recorrer. Asientos secretos. Una de las preguntas más importantes que se hacen los pasajeros antes de abordar un vuelo es ¿dónde se sentarán? Casi la mitad de los viajeros solitarios prefieren el codiciado asiento junto a la ventana, y es fácil ver por qué.
Los pasajeros de ventanilla no solo tienen un asiento en primera fila para disfrutar de vistas épicas, sino que tampoco los molestan los vecinos sentados que trepan el baño. Pero hay un factor que puede afectar el nivel de comodidad de este codiciado asiento, y que probablemente nunca hayas notado. Si miras de cerca, notarás que las paredes de la cabina de los aviones de larga distancia son mucho más planas en comparación con las de los aviones más pequeños y de corta distancia, que tienen una forma más curva. La diferencia en la forma de las paredes se debe a las diferentes alturas de los fuselajes de largo y corto recorrido, con algunos aviones de dos pisos de largo recorrido que se extienden más del doble de la altura de los de un solo piso de corto recorrido. Esta no es una elección de diseño deliberada en beneficio de los pasajeros. La curvatura más amplia de las paredes de los aviones de larga distancia proporciona inadvertidamente a los ocupantes de los asientos junto a la ventana más espacio para la cabeza y los hombros. Aunque todavía está en debate si es preferible al asiento del pasillo para los requisitos de espacio para las piernas de los pasajeros más altos. Hablando del asiento del pasillo, esta es la segunda opción más popular entre los pasajeros, especialmente aquellos que se levantan con frecuencia para ir al baño. ¿Pero sabías que en algunos aviones hay un botón secreto escondido que puede convertir tu asiento de pasillo en un espacioso santuario? Bueno, más o menos. Encontrarás el botón oculto en la parte inferior del apoyabrazos más externo de los asientos del pasillo, y presionarlo te permitirá mover sigilosamente el apoyabrazos, que generalmente parece bloqueado en su lugar. Un movimiento simple con resultados revolucionarios. No más reposabrazos hundidos en tu costado, y un poco más de espacio para tus piernas. El reposabrazos móvil brinda este beneficio adicional si sabes dónde buscar. Esta característica de diseño en realidad está pensada como una medida de seguridad para permitir un escape más fácil en una evacuación de emergencia. Por supuesto, el asiento del medio es con diferencia la opción menos popular entre los pasajeros del avión. Solo el 10% de los pasajeros optan por la hamburguesa del combo de tres puestos, pero resulta que algunos asientos del medio albergan características ocultas que realmente ofrecen a los pasajeros el viaje más cómodo. En respuesta al odio generalizado por los asientos del medio, Spirit Airlines ha estado agregando en secreto 2.5 centímetros de ancho a los asientos del medio en las cabinas de sus aviones más nuevos, lo que definitivamente compensa todas las formas en que Spirit Airlines apesta, ¿verdad? Nah. Bombillas de luces en el vuelo. Viajar por el mundo está en la lista de deseos de la mayoría de las personas. Sin embargo, no hay duda de que emprender un vuelo de larga distancia no es lo más cómodo, especialmente cuando se trata del temido desfase horario. El desfase horario es una condición psicológica desencadenada por moverse a través de diferentes zonas horarias a un ritmo acelerado. En circunstancias normales, el reloj interno de nuestro cuerpo, también conocido como ritmo circadiano, está influenciado por la luz del día, que regula cuándo debemos estar despiertos y cuándo debemos dormir. Cuando ese ciclo día-noche cambia, es comprensible que nuestro cuerpo tenga algunas manifestaciones, principalmente en forma de cansancio. Pasar muchas horas en la cabina de un avión sin acceso adecuado a la luz natural puede empeorar aún más los síntomas del desfase horario. Pero algunos aviones más modernos están combatiendo sutilmente los síntomas del desfase horario, y la mayoría de los pasajeros ni siquiera son conscientes de ello. El modelo A350 de Airbus esconde un ingenioso sistema de luces LED personalizables que pueden simular diferentes tipos de luz natural. El sistema incluye hasta 16.7 millones de colores diferentes que están programados para imitar las condiciones de iluminación de la zona horaria hacia la que se dirige el avión. Según se informa, manipular sutilmente la iluminación de esta manera puede ayudar a engañar el reloj interno de tu cuerpo para que se adapte más fácilmente a nuevas zonas horarias. Esto ayuda a eliminar las horas de sueño irregulares que suelen experimentar los viajeros de larga distancia al llegar a una nueva zona aérea. Más tiempo despierto significa más tiempo para disfrutar de las vacaciones, y lo más importante, más tiempo para ponerse al día con el contenido más reciente aquí en Sorprendente. Olvídate de la alarma y presiona el icono de la campana para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. ¿Y por qué no darte el gusto de presionar el botón de suscripción mientras lo haces? Después de todo, estás de vacaciones. Carga colosal. Ya hemos visto una serie de características ocultas que las aerolíneas contienen en los aviones para la comodidad de los pasajeros. Pero existen otros aviones con características diseñadas para propósitos totalmente diferentes. Si bien las escenas a bordo de un avión de pasajeros típico incluyen tripulantes de cabinas sonrientes y guerras contra las persianas, las cosas parecen muy distintas dentro de los aviones de carga.
Los aviones de carga desempeñan un papel importante en el transporte de mercancías de todo el mundo. Y hoy en día, incluso Amazon tiene su propia aerolínea dedicada a enviar pedidos de clientes a todo el mundo. Los aviones de carga ampliamente utilizados, como el Boeing 777, tiene grandes escotillas laterales, que se utilizan para canalizar mercancías hacia el avión. Estos aviones de carga, como el Boeing 777, suelen tener una capacidad máxima de alrededor de 27 paletas de 3 metros de altura. Pero algunos han llevado la maximización del espacio a un nivel completamente nuevo, con una característica muy especial que probablemente nunca antes hayas visto. El carguero Boeing 747 es uno de los aviones más raros que puede equiparse con una puerta de carga frontal gigante. Este diseño tiene varias ventajas. Por ejemplo, permite cargar mercancía de todos los tamaños diferentes. La nariz abierta permite al 747 cargar paletas con un ancho de 3.6 metros y una longitud de hasta 56 metros, el equivalente a la torre inclinada de Pisa, sin necesidad de desmontarlas. El Boeing 747 ha visto pasar por su nariz todo tipo de vehículos, desde coches de carrera hasta helicópteros, pero ni siquiera es el avión de carga más grande que existe. El avión de carga Antonov 225 posee la asombrosa cantidad de 124 récords mundiales relacionados con su imponente tamaño. La enorme aeronave ostenta el título de avión más pesado jamás construido, así como el récord mundial por transportar la pieza de carga aérea más larga. Dos palas de turbina eólica a través de su gigantesca puerta frontal. Lamentablemente, el avión individual más grande de este tipo, el Antonov An-225 de Merilla, fue destruido durante la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero hay planes para restaurarlo. Se espera que la restauración cueste 3.000 millones de dólares y 5 años para completar el proyecto. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a ver el Antonov con su nariz y todo, de regreso en el cielo lo antes posible. Aterrizaje. Todos los pilotos están familiarizados con un aterrizaje lleno de baches de vez en cuando, pero ¿alguna vez has considerado exactamente cómo aterriza un avión entero sin reventar todos sus neumáticos? Piénsalo, un avión promedio de 200 toneladas golpea la pista a aproximadamente 265 km por hora al aterrizar. Entonces, ¿cómo es posible que las ruedas permanezcan perfectamente intactas aterrizaje tras aterrizaje? Como podría esperarse, las ruedas de un avión son muy diferentes a las que encontrarás en una bicicleta o un auto. De hecho, están diseñadas específicamente para soportar cargas increíblemente pesadas durante periodos de tiempo muy cortos, y tienen algunas características ocultas especiales para ayudarlas a lograr precisamente eso. Durante el despegue y el aterrizaje, las ruedas de los aviones están expuestas a una gran cantidad de electricidad estática natural, que se crea a través de la inmensa fricción entre ellas y el asfalto de la pista. Para combatir esto, los aviones utilizan neumáticos hechos de caucho conductor especializado, que puede absorber cargas eléctricas de forma segura. Generalmente hay 3 o más capas de caucho presurizado, 6 veces más que los neumáticos de automóvil, lo que proporciona resistencia adicional. Quizás te preguntes por qué, a diferencia de los camiones de carga pesada, las ruedas de los aviones son bastante pequeñas en comparación con su enorme tamaño. Al igual que tu mamá levantándose de la tumbona en vacaciones, cuando se trata de aviones, cada kilo de más cuenta para la facilidad de despegar. Los neumáticos más pequeños no solo son más livianos, sino que varios neumáticos más pequeños pueden distribuir la carga del avión con mucha más estabilidad en comparación con menos neumáticos más grandes. La mayoría de los aviones comerciales estándar suelen tener alrededor de 6 en total. Pero la cantidad de neumáticos depende del tamaño y del peso máximo de carga del avión. El Antonov An-225 necesitaba 32 ruedas, 20 de las cuales eran direccionales, para soportar el colosal peso de 640 toneladas del avión de carga. Los neumáticos de los aviones se inspeccionan periódicamente para detectar daños, pero realmente un avión puede realizar hasta 400 aterrizajes antes de que se cambien los neumáticos, aunque sinceramente eso es más a menudo de lo que he cambiado los neumáticos de mi auto. Cabina cápsula. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, en estos días se puede sobrevivir en más del 95% de los accidentes aéreos. Y no es ninguna sorpresa. Las innovaciones en el diseño de aviones están apareciendo cada vez más, haciendo del transporte aéreo uno de los modos de transporte más seguros. En 2016, el ingeniero aeronáutico Vladimir Tatarenko llevó la seguridad a un nivel completamente nuevo, cuando presentó un diseño para un avión de pasajeros con cabina desmontable.
Puede parecer bastante loco a primera vista, pero la cabina propuesta está equipada con paracaídas y tubos de goma inflables, para que se pueda flotar y aterrizar de forma segura en el suelo o en el agua. Es más una experiencia aterradora que una forma emocionante de comenzar unas vacaciones, pero este diseño desmontable está teniendo problemas para despegar. La propuesta muestra la cabina desmontable desplegándose en un avión que experimenta una falla en el motor, pero hoy en día el 80% de los accidentes aéreos son causados por errores humanos. Los accidentes más comunes incluyen la pérdida de control de la aeronave y el impacto en el terreno, circunstancias en las que el despliegue de una cabina desmontable parece imposible de lograr de manera segura. No solo eso, sino que se estima que un diseño como este requeriría un mayor uso de combustible y un aumento en los precios de los asientos, por lo que las aerolíneas comerciales no han estado muy interesadas en lanzar el diseño en sus flotas. Es posible que la idea no esté lista para su uso en situaciones de emergencia, pero podría tener otros usos que podrían revolucionar los viajes aéreos, al igual que los elevadores móviles utilizados por quienes necesitan asistencia especial para abordar. Las cabinas desmontables podrían ser increíblemente útiles para el embarque, y los cambios al permitir la transferencia de cabinas directamente de un avión a otro. Esta técnica permitiría a los pasajeros embarcar fuera de la pista y eliminaría la necesidad de descargar y volver a cargar pasajeros o su equipaje en una situación de transbordo. Aunque no lo sé, creo que prefiero estirar las piernas. Cuanto menos tiempo esté atrapado en un tubo de metal con cientos de extraños, mejor. Damas y caballeros, nos acercamos a nuestro destino. ¿Hay más funciones secretas del avión que me perdí? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.